Señoras, señores, como les anunciábamos al principio, tenemos con nosotros a un maravilloso escritor. Un escritor conocido, conocidísimo. El enfant terrible de Cataluña. Un heterodoxo total de la vida y del sexo. Terenci Moix. No ha salido nadie como él, no hay otro escritor que se le parezca. Feia el que li donava la gana, efectivament, però a més no es deixava condicionar per res. Terenci me decía, solo tienes un momento para ser una superestrella. A Terenci hay que tomárselo en serio lo justo. ¿Es usted un vanidoso? Pienso que teniendo en cuenta que soy la persona más adorable que conozco, que reúno en mí todos los dones de la naturaleza, que no se puede ser más inteligente, más encantador, más simpático y más mono, pues encuentro que, no sé, que soy muy poco vanidoso. Brillante, generoso, inteligente y manipulador. ¿Tú crees que sota aquesta cortina de fum amagues alguna cosa de la teva personalitat? Puede ser que yo por mi tendencia a idealizar, de hecho, amo a sombras, no a personas. Yo no sé si Terenci Moix tiene previsto contarnos esta noche muchas mentiras. Bueno, las necesarias para entretener.